Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos Leyenda Z. Y bueno, el día de hoy tenemos el Extreme Z de Gohan Super Saiyajin 2. Para, así es. Para los que no sabían, cerdos incultos, es un stage de 100 stages. ¿Qué? No. Les digo esto porque yo apenas me enteré, yo había hecho hasta el 30. Y no, en realidad son 100 stages, sí. Las medallas hasta el 30. Y las piedras hasta el 30. Y hay dos en Elder Kais, Hidden Potential y todo eso hasta el 100. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito del evento. Es un evento que para empezar sale ya que terminaste los eventos de... Los nuevos eventos de la cápsula, stage, ¿no? Sí. Ajá. Los que venían de Cell. Sí, que eran uno por día. Cada uno. Ajá. Y era uno por día. Sí. Ya terminaste todos esos eventos, se abre este Extreme Z Awaken. Así es. Y justamente, como decía Alejandro, del Stage 1 al Stage 30 te dan las medallas necesarias para el Gohan y te dan piedras. De ahí en fuera ya no te dan piedras, no te dan medallas porque ya son las necesarias para poder hacer Extreme Z Awaken. Ahora, tengan cuidado, muchachos. Del Stage 1 al Stage 10 es Intel. Es Intel, exactamente. Después del 11 al 20 es Tech. Después del 21 al 30 es Intel otra vez. Ajá, después del 31 al 40 es Tech de nuevo. Y del 41 al 100 y en adelante se vuelve físico. Así es. Entonces, bueno, ahí campechan los equipos. Tienen un equipo bastante marrano con lo que dice. ¿Cuál es la categoría efectiva? La categoría efectiva es el Android Saga. Android, ¿no? Cell Saga. Okay. Sí. Entonces, bueno, llévense un equipo que tenga ese tipo de unidades. Yo, de hecho, actualmente me digo, como pueden estar viendo ahorita en mi pantalla, solamente hay una pantalla esta vez. Uh-huh, no, para no saturar. Sí, para no saturarlos. Por cuarta vez. ¡Pendejo! Es correcto. Pero bueno, yo me estoy llevando, de hecho, Krillin, de líder. Okay. Porque es el único líder como tal de Android Sales Saga que tengo. Me compré Krillin de la Baba Shop, bueno, de los tesoros. Okay. Y ya le hice Awaken y todo para que fuera líder de 120. Okay. Y de ahí me estoy llevando, campechaneo un poco, pero en general, digo, como son dos techs, me llevo de amigo, me llevo a un CLLR. Claro, claro. Y me estoy llevando también al Vegeta, Intel, el que se está madreando aquí a hacer segunda forma. Okay. También me llevo por ahí al Gohan, obviamente, al nuevo Gohan. Bueno, no al nuevo, sino al Gohan, al Gohan Intel Super Saiyan 2, pero con la nueva animación. Okay. Y a varios por ahí, ¿no? Okay. Sí. Yo en este caso pues me llevé Cell Saga, el equipo que siempre estoy usando, que es Cell, de líder, Cell Tech, Gohan Super Saiyan de agilidad, Gohan Super Saiyan 2 de intelecto, Goku de Yadorat, o esa madre. Ah, mira, ya, perdón, Android, es que ahora sí ya lo vi. Android ya lo estoy viendo. 10 y 6, y bueno, el otro líder, ¿no? Yo me llevé aparte al Gohan al nuevo, al Agility, al Vegeta LR que nos dieron de Free to Play, y al CLLR. Okay. Ahorita ya justamente como llego al nivel 41, que ustedes no están viendo aquí, no vamos a llegar de hecho hasta el nivel 39. Okay. O 30, vamos a llegar hasta el nivel 30, pero a partir del 41 pues ya voy a cambiar varias unidades por unidades Strength. Para correcto, darle para la madre más fácil, ¿no? Así es. Más cool, más light. Y bueno, pues la verdad no es muy pesado el evento. Este evento lo que le da Extreme Z Awaken es al Gohan Super Saiyan 2 de Strength. En este caso, la verdad, la unidad está bastante, bastante completa. Es una muy buena unidad. Les voy a leer el pasivo rápido. De hecho, de líder. Es de Kamehameha. Se vuelve un líder de Kamehameha. De 100% o es. Todos los tipos 77%. Ajá. ¿No? Entonces, bastante interesante. Que obviamente crece approach. Su super ataque a 15. Sí. Lo que hace en super ataque, que es lo curioso, es aumenta su ataque una vez por turno y causa daño inmenso.
Esto implica más o menos los números ya en Rainbow de esta unidad. Está pegando por 2.700.000, 2.800.000, ¿no? Entonces, de entrada, pues va a estar pegando bastante fuerte. Y si hace un adicional, mucho, mucho más fuerte, ¿no? Y el pasivo de Dagunki más 3, ataque y defensa más 77% al inicio del turno. Así es. Y después te da adicionalmente un ataque más 59% cuando haces un super ataque. Si es que hay un Super Saiyan Goku en tu mismo turno de ataque. Así es, entonces ahí es lo mismo que el nuevo Gohan. Van a querer tener un Goku, en este caso el de Yadorat. Es que el es único que jala que el único con que estos güeyes. Sí, sí, sí. Bueno, ese güey y el de Tom Amado. El Intel. El Intel, pero la verdad es un muy mal support. Necesita un Extreme C o algo. Porque la verdad no. No, sí, es horrible ese güey. No le da ki a los que deben, no hace nada, ¿no? Entonces, sí, este Super Saiyan Goku está bien chafita, la verdad. Así, sí, sí, sí. En su momento sirvió, pero. Menos abiertos, chale, güey. Sí, pero en su momento sirvió, pero bueno, ya esperemos que tengan Extreme Sea las unidades de torneo en algún punto, ¿no? Y bueno, eso fue el. En caso de la carta, ¿no? La verdad, el evento no está difícil. La verdad, no. Los primeros 30 stages, de verdad, se los van a. Si se llevan, de hecho, al CLLR. Uh-huh. Con ese lo pasan sin un pedo todo lo que es tech. Así es. Y si tienen al CLLR físico, se pasan el Intel también rapidísimo. Así es. En dado caso de tener pocas unidades, llévense dos marranas y tanques. Así es. Para que aguanten. Sí, no, y la verdad no es pesado, muchachos. Saquen dos Sing Elder Kai, que es la cosa más valiosa, mínimo en estas épocas. Que todos usamos nuestros Elder Kais. Todos hemos gastado como pendejos Kais. A lo largo de estas dos celebraciones. Así es. Entonces, la verdad necesitan sacar los dosing sí o sí, ¿no? Particularmente, de hecho, a mí, ya cuando grabas este video, bueno, este video que sale el lunes. Este video va a salir, hoy es lunes, para ustedes que están viendo esto, es lunes, recuerden que nosotros grabamos por tandas. Así es, sí. Próximamente viene un LR de este Goku, ya Master Ultra Instinct. Espérenlo. Caray. ¿Cuándo, güey? A ver, cuéntame. Sí, por ahí el 2036. Viene un. Entre 2019 y 2036. Más o menos, sí, sí, sí. No, sí. Muy, muy seguramente. Pero. No, pero yo estaría muy feliz de un Goku LR Ultra. La verdad, yo también. Un Jiren. No, otro Vegeta LR. La neta. La verdad, güey. O sea, piénsalo. ¿Cuántos LRs tiene Freezer? 4, ¿no? Cell tiene 3. A ver. Ajá, Majin Buu no tiene. Majin Buu no tiene uno solo. Vegeta nomás tiene 2, güey. Entonces, ahí está, Vegeta necesita otro. Majin Buu. Y Goku también tiene como. Güey, Buu ya tiene un LR, güey. Y Majin Buu no. O sea. ¿Ustedes creen que Kid Buu o Buu o Buu Super sí, o wey, Majin sí, Buu sí, debería sí, tener sí, un LR? Déjalo acá abajo en los comentarios, chicos, porque de verdad nosotros creemos que sí. Y se están mamando los de Dokkan ya con Freezer, sí, la neta. Pero, hay un meme bien chingón que. No, o sea, no me acuerdo de qué serie es. Ah. Donde están los dos güeyes de. Oye, ya bájale, ¿no? Ah, ya, sí, yo te lo enseñé. Sí. De, güey, no más, ¿cuántos LRs tienes? 5, güey, no más tú. 3, güey. Y llega y digo, alguien dijo. ¿LR? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En efecto. Sí. Pobre Boo. Iba a tomar una idea. Tómala. De los Kais. En el lunes, ya. Como saben, bueno, no sé si lo sepan, pero en 8 días de hoy, que es miércoles. Sí. Próximo miércoles. Ajá. El jueves o el viernes ya va a ser mi Logi Mil. Entonces vamos a hacer un video único que no ha habido en ningún lado y me caga que no haya en ningún lado. Que es, se los voy a spoilear, vamos a hacer el superataque de Goku LR con un chingo de Gokus. Que tiene un 1% de chance de subirle superataque. Aproximadamente 100 Gokus. Un poquito más, de hecho. O sea, aproximadamente. Ya estoy como en los 200. Por eso aproximadamente significa que es más o menos. Que puede ser entre 1 y 200. Entre 1 y 1000, ¿no? Pero sí, estoy en los 200. Entonces aproximadamente 200 Gokus. Correcto. Entonces, esperen eso. Va a estar divertido. Vamos a platicar varias cosas. Va a haber showcase de esta unidad también.
A mí me faltan todavía 100 días, 100, 100 tantos días. Uh-huh. Entonces, pues, el mío será hasta dentro de 100 días. Okay. No, como por ahí cuando llegue la nueva saga de Dragon Ball, ajá, o el Goku Ultra Instinct del R, el siguiente aniversario, claro. Sí, sí, sí. Ah, pues de hecho, mi login mil sería cerca del próximo aniversario. Así es. Este y... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, indeed! Espérate, 100 días son... 30, son 3 meses, 4 meses. Me mamé. Sería, estaríamos... En diciembre va a ser tu LR. Porque sería... Enero. Octubre, noviembre, diciembre, enero. Enero. Sí, en enero vamos... Ah, pues me va a tocar como por ahí del año nuevo. Es correcto. Así cool. Es. Así es, pero esa va a ser la dinámica. Se me hace curioso que no haya habido antes un video así, porque si hay, y por ejemplo... le voy a recordar yo para que haya justamente un video al momento en el que se mete, sí, de los y le dice login, mil días, felicidades, aquí están tus Gokus. Es correcto. Le voy a recordar para que para que no tengamos que decirle todos, y si se le olvida, les voy a pedir a todos ustedes que me graben pendejo, un audio pendejo, y que me lo manden para ponerlo en el video y que diga ¡pendejo! Sí, me parece bien. Pero bueno, eso fue el Extreme Sea Awakened de Gohan Super Saiyan 2, o más bien el evento de Cell. Esperemos que les haya gustado este video, muchachos. Sí, esperemos que sí. Chicos, si en dado caso quieren ver este evento, digamos, como a tiempo real, porque nosotros, para no aburrirlos mucho, ahora sí que cortamos tiempos y aceleramos el video. Si quieren verlo en tiempo real, solamente el puro video, déjenlo acá abajo en los comentarios y subimos un video solamente con todas las pantallas de todo. Así es. Y bueno, no se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir, muchachos. Y como siempre, ¡ahorren piedras!